que la verdad es un placer tenerla con nosotros. Ella es una persona que dejó y sigue dejando huellas en el espectáculo, actriz, autora, directora, docente y cantante. ¿Cómo olvidar esos maravillosos proyectos como Regalo del Cielo, Dulce Ana, Los Ángeles No Lloran, La Loba, La Leona, entre otros? La última vez que la tuvimos en el programa estaba presentando su trabajo discográfico Porque se me canta el amor, y hoy podemos verla junto a Cecilia Dopaso todos los sábados y domingos en el Teatro Piccadilly, donde la rompen con Radoja, complicado el nombre para decirlo, pero bueno, está con nosotros Patricia Palmer. Muy buenas noches, Jime y Fede, te saludamos. Muchas gracias por tan linda presentación. Radoja, lo pronunciaste perfecto. Radoja, ahí está. No, es que a veces se me confunden las letras y digo, bueno, lo voy a pronunciar, pero sumamente mal. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, muy bien, por suerte. Bien, un buen momento. Bien ahí. Bueno, recién te presentaba y decíamos, bueno, actriz, autora, directora, docente, cantante también, que en su momento estuviste presentando también esos temas tan lindos. ¿En qué momento te encuentras de la vida, de la profesión en este momento? Mira, bueno, como bien dijiste, me encuentro haciendo Radoja junto a Cecilia Dopaso, que es una comedia que estrenamos el 5 de febrero, y la verdad es que, bueno, fue más que bien, no nos da más que satisfacciones, y nos sigue dando, y estaremos en Mar del Plata y acá en Buenos Aires todo el verano, yendo y viniendo. Eso por un lado. Van a ser temporada compartida, un poco sí, en Mar del Plata y un poco en Buenos Aires. Exactamente, sí, ahí en el Teatro Provincial. Y también preparando un espectáculo musical, esta vez de canciones románticas, esta vez se llama Que no muera el amor, viste que es como recurrente el tema. No, pero está buenísimo, está bien que se haga también. Claro, sí, que no muera el amor, porque viste que parecería que lo romántico o lo, qué sé yo, la seducción, hay que tener como mucho cuidado cuál es el límite, ¿no? Ahora con las nuevas formas de relacionarnos los varones con las mujeres, y entonces, bueno, en medio de todo eso, que no muere el amor, ¿no? Que encontremos la manera. Y sí, entonces, en la época de redes, encontrar el amor está difícil. Bueno, lo mejor es difícil porque no es por las redes. Claro, a eso lo es lo mejor, que es por digo. Otro lado. Tal cual, los jóvenes tienen que aprender a volver a lo antiguo, por así decirlo. Sí, al encuentro, no sé si el encuentro es antiguo, ¿viste? Al encuentro, a confiar en el universo y bueno, sería el tema del espectáculo, ¿no? Que hacemos con Carlix Zavala, es el pianista y el otro cantante, y un poco decimos eso, ¿no? Que existe esto del encuentro de tu alma gemela o lo tenés que empujar, ¿cómo es, viste? Claro. Y bueno, ahí nos damos el gusto de ir mezclando unos temas muy románticos y muy lindos, y ese es otro proyecto que estoy trabajando, y bueno, y otra obra de teatro para el año que viene, así que como proyectos hay un montón, por suerte. Qué lindo eso. Te iba a preguntar con respecto a este proyecto que estás haciendo y que, bueno, ahora también van a Mar del Plata. ¿Cómo fue ese reencuentro con Cecilia Dopaso después de tantos años? Mira, no fueron tantos años porque nosotros nos encontramos en Gente Feliz, una comedia que hicimos con Muscari. Muscari. No hace tanto, yo soy malísima para las fechas. Sí, con Muscari hicimos Gente Feliz con Cecilia Dopaso, y también hicimos Falladas. Hicimos dos comedias, no sé si fue el 2018, 2019, bueno. O sea que venimos trabajando juntas, en realidad en teatro, el encuentro fue en Falladas, ya hace bastante que nos reunió Muscari, y la verdad que un placer porque, bueno, ya nos conocemos, sabemos
perfectamente cómo trabaja la una o la, y la otra, ¿viste? Nos gusta trabajar juntas, nos encanta, así que bueno, es un placer muy, muy grande estar en el escenario con Ceci, porque como vos dijiste recién, la conozco desde hace muchísimos años, ¿viste? Desde hace 33 años que trabajamos en Regalo del Cielo. Claro, un montón. Un montón. Qué lindo proyecto ese. Qué bueno y cómo lo recuerda la gente todavía. ¿Viste? Sí. Todo lo que es... por eso yo creo que hay que seguir apostando, ¿viste? Todo lo que conmueve, lo que apunta a la emocionalidad, al amor, ¿no? Al encuentro, porque ese también era un encuentro. Esos encuentros que uno quisiera tener, ¿no? Con los seres que ya no están en esta... en esta sintonía, en este plano energético. Y bueno, por eso creo que fue tanto éxito y tan recordado, ¿no? Porque es como una cosa que uno quisiera de alguna manera que fuera, en algún plano que fuera así, que nos volviéramos a encontrar con la gente que amamos y ya no está acá. Bueno, yo aprovecho y cuento que fue uno de mis primeros pasos en la actuación, Regalo del Cielo. ¿Vos estuviste, Jimmy, también en Regalo del Cielo? Estuve en Regalo del Cielo, sí, hice un par de bolos, no muchos, pero hice un par, sí, largos. Mirá vos. Así que, sí, también he estado... Mirá, Agustina Cherry también fue uno de sus primeros bolos. Sí. Y el Puma Gorki. También. Así que imagínate, fue como caldo para muchos actores, ¿no? Porque como... Sí. Entraban historias distintas todas las semanas, mirá, y vos también, así que qué bueno, buenísimo. Por eso, no, pero aparte pensaba mientras te escuchaba hablar del programa y de todos los valores y lo que contenía el programa, digo, sí. Esto que vos hablabas de la cantidad de actores que fueron pasando y que pasaban porque eran historias que entraban y salían o personajes chiquitos, y digo, es un emblema de la televisión también. Sin duda. Patricia, sí. No, decime. No, que me vino como el flash de que sin duda, digo, lo que es referente de la televisión en realidad es Romay, ¿no? Con todos sus proyectos y todos sus... Tal cual. Sus éxitos tan grandes que había en esa época, ¿no? Tanta ficción, muchísima ficción. Mucha ficción, sobre todo en Canal 9, que era impresionante, era todo el día ficción, o sea, la tarde, la tardecita, la noche. Tal cual, sí, así era. Patricia, y la gente que va a verlas ahora al Teatro Piccadilly, donde están haciendo con Cecilia Opazo esta obra, ¿con qué se encuentra? ¿De qué podemos contarle de Radojka? Con lo primero que se encuentra, que no lo pueden creer porque no paran, te juro que no paran, es con algo que los... pero desternilla de risa, o sea, es muy, muy graciosa la comedia, realmente es muy graciosa. El otro día fue, esta modelo, bueno, y ella me dice Ingrid. Ah, Ingrid Grutkel. Sí, no me sale mucho el apellido de ella. El apellido. Como con Maxi Radojka. Y ella me decía, nunca pensé que me podía reír tanto, y la verdad es que pasa eso, se encuentra lo primero con que te encontrases con eso, ¿no? Con la posibilidad de volver a reírte tanto, aún atrás de un barbijo, porque todavía estamos atrás del barbijo, y bueno, eso es maravilloso, ya reírte, liberar endorfinas, levantar el sistema inmunológico con esas risas, y reírte de algo tremendo, porque es una comedia de humor negro, que también tiene su particularidad en estos momentos que estamos viviendo, que estamos saliendo de algo tan tremendo, ¿no? Tal cual. Y nos podemos reír ya ahora, después de haber tenido tanto miedo, porque creo que no hubo ninguna persona que no tuviese temor de esto que nos pasó, ¿no? Así que no, tal cual. Se encuentra con una comedia muy, muy graciosa que toca temas muy duros, como es la vejez, como es el descarte laboral en las personas que pasan, ponerle los 50 años, qué sé yo, ¿no? Y es un tema universal, porque no pasa solamente acá, mismo pasa en el mundo. Hay como en todas partes.
Sí, claro, hay como una adoración a la juventud, cosa que a lo mejor en otras épocas también había hacia la ancianidad, ¿no? Como fuente de sabiduría, de experiencia. Bueno, ahora es a lo estético, a la juventud, y en el trabajo también se de alguna manera se discrimina o se busca la estética hasta incluso en personas jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. Por suerte, sí, creo que va tal a venir, cual. Sí, perdón. Digo que creo que va a venir con todos estos movimientos de apertura, ¿no? De integración que estamos viviendo en muchos aspectos, ¿no? No solamente con la mujer, sino con todo el espectro, ¿viste? Del LGTB. Ojalá que también eso se vaya modificando, ¿no? Porque realmente hay gente muy capaz, muy talentosa, muy que tiene todo para dar, y bueno, a lo mejor porque no cumple con la estética soñada, digamos, por los publicitarios o por lo que nos hacen creer que es bello, no le dan un trabajo o por la edad. Bueno, ese es el tema de Radoska. Qué lindo, qué interesante, además, porque ahora hablándolo, sí, y pensándolo, como que te quedás, porque es verdad, una persona quizás que le da para adelante no le importa y va y busca otra cosa. Ahora, si es una persona que con eso la tocas de una manera que la desequilibras, como que capaz que la dejas ahí tambaleando y se siente como que ya no sirve para nada, como que no tiene un lugar en el mundo. Pero no te quepa la menor duda, yo soy docente, tengo muchos alumnos de teatro y a veces se plantea ese tema, dice, bueno, pero yo no soy alto, pero yo no soy, qué sé yo, así. O sea, yo siempre les digo, piensen en los actores que ustedes admiran, y va a ser que no son los Ken, ¿viste? Ni las Barbie. Pero bueno, cuesta entrar en ese pensamiento de, ¿no? De que realmente no es lo estético lo que domina el mundo. El otro día en una nota me preguntaban, ¿haber sido linda de alguna manera? Yo era linda cuando era joven. ¿Te ayudó en la carrera? Y sí que me ayudó. Sería hipócrita decirte que no, ¿viste? Tenés otra entrada. Si me dijo 1,70 m y estás dentro del... O sea, es terrible. Es terrible. Claro. ¿Y te pasó, Patricia, en algún momento de tener un poco, no sé si miedo, pero sí susto al... digamos, al paso del tiempo, al decir dónde estoy parada, seguiré trabajando en los medios? No es que me pasó, me pasa. Te pasa. Me pasa muchísimo, porque el paso del tiempo es muy cruel en muchos aspectos. Lo cual no quiere decir que la persona que está pasando ese tiempo no esté llena de experiencias y de riquezas para compartir y para dar, ¿no? Pero sí que es muy cruel, y es muy cruel el lugar social que te dan. Y yo creo que para eso uno se tiene que preparar, ¿viste? Para no sufrir esa crueldad. Yo trabajo mucho, hace muchos años, conmigo y con la vida, ¿no? Con el abordaje hacia lo que es la existencia, tanto en su plenitud como en su finitud, porque esa es una certeza que todos tenemos, su día se termina. Y creo que cuanto más lo podamos abrazar y trabajar, menos doloroso, ¿no? Esa etapa donde uno tiene que comenzar a despedirse de algunas cosas. Y de la juventud también. Sí, sí, tampoco quedarse aferrado, es verdad, a una juventud eterna. Patricia, recién cuando estábamos hablando, que más allá de que te presentamos y dijimos que eras docente, estabas hablando de vos, de tus alumnos, y si hay alguien que está escuchando la nota y quizás tenga ganas, no sé si ahora o el año que viene, de empezar a tomar clases con vos, porque... Nada, sos una gran maestra, una gran docente, y como decís, tenés mucha experiencia y cosas para transmitir. ¿Cómo pueden hacer? Mira, pueden entrar en Taller de Lanes por Instagram. Dice que ahora todo es Instagram. Sí, entonces, tal cual. Pueden entrar en el Instagram del Taller de Ángel o en el mío, Palma Patricia Actriz, y ahí yo... De un lado como del otro hay gente que te va a dar información. Patricia, la verdad queremos agradecerte muchísimo por esta charla, por habernos dedicado unos minutos. Te agradece muchísimo Maxi Cardassi también. Y le queremos agradecer también a Jime Goldenberg,
que también fue parte de este puente para llegar a vos y hacer esta nota tan linda, y recomendamos a todos que vayan a ver una comedia como Radoska al Teatro Piccadilly, que se van a reír, se van a divertir, la van a pasar muy bien. Sí, vengan a reírse, se van a reír mucho, mucho, como ni se lo imaginan, y a reírse de cosas que hay que reírse. Quizá la vida sea un juego y hay que reírse un poco más para poder entenderlo, ¿no? Así que bueno, exactamente. Súper agradezco, chicos, por haber por acompañar la cultura, por acompañarnos a nosotros, que sin ustedes todo se hace más complicado. Ahí estamos y cada vez. Perdóname, Fe, aprovecho, las entradas se sacan por PlateaNet, para que estén todos atentos. Las entradas se sacan por PlateaNet. Y ahí están. Sí, y también, ya que son tan amables y estoy al aire, les cuento que yo soy parte de Celebrarte, que es una fundación que apoya la ópera, y que este 6 sí. de noviembre y el 13 de noviembre hacemos en el Teatro IF Rigoletto, una ópera de Verdi hermosa, con orquesta, con coro, con gente joven que ama la ópera, y bueno, y que los que también amamos la ópera estamos apoyando este arte que es tan, tan difícil de mantener por su costo, ¿no? Así que los esperamos también en el Teatro IFT. El 6 y el 13 de noviembre a las 20 horas en el Teatro IFT, que es en Boulogne-sur-Mer, 549. Exactamente. Ahí está. Así que, Patricia, lo mejor de lo mejor para vos y todo lo que se venga, y ojalá prontito podamos seguir hablando de todas estas cosas que son tan lindas e interesantes, y es un placer escucharte. Bueno, gracias, chicos. Gracias, muchísimas gracias. Siempre es un gusto muy grande estar en contacto con ustedes y con los oyentes también.